¿Se entiende ahora lo que digo? Sí. Señor técnico, póngame usted un poquito mejor todavía. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Póngame usted en extremeño, a ver si ando mejor. ¿Se entiende lo que digo? Sí, venite con Dios. Chacho. Menos mal que todavía sabía. Muy bien. Señores y señoras, van a ver ahora un espectáculo de guiñol aquí arriba. Y después... ¡Oh, qué corto! ¡Qué público extraordinario! Ríe por no llorar el muchacho. Bueno, primero hacemos aquí un espectáculo y después del espectáculo... Oh. Ya está bien. No, está bien, déjalo tranquilo. Después del espectáculo, los monitores van a hacer una visita guiada. ¿Estamos todos listos? ¡Sí! ¿Todos listos? ¡Sí! ¿Los papás y las mamás también? ¡Sí! ¿Buenas rodillas y buenas caderas? Muy bien. Si todo está listo, entonces en 60 minutos comenzamos, ¿de acuerdo? ¿Mucho tiempo? ¿50 minutos? ¿40? ¿30? ¿20? ¿10? ¿9? ¿8? ¿7? ¿6? ¿5? ¿4? ¿3? ¿2? ¡1! Señoras, señores, niños, niñitas, niñotes, muy pero muy buenas tardes. Señoras, señores, niños, niñitas, niñones, muy pero muy buenas tardes. Yo, Maese Poquelín, director de este extraordinario teatro de títeres. Micrófono, quédate quieto, no empieces a moverte, que está lleno de niños. Yo, director de este extraordinario teatro de títeres. Quieto ahí, micrófono. Perdón. Yo, director de este extraordinario teatro de títeres. Quieto, no empieces a moverte, te digo. Yo, director de este extraordinario teatro de ¿A alguien se le ha escapado algo? Un perro. Mejor trabajo sin este infernal aparato. Mejor. Señoras, señores, público en general, la obra que les vamos a mostrar ahora se titula La calle de los fantasmas.
Y en esta obra, que es muy divertida y no es de miedo, trabajan varios amigos de todos vosotros. Trabaja, por ejemplo, Juanito, para quien pide un fuerte y caluroso aplauso. ¡Fuerte aplauso! Gracias. Y trabaja también María. ¡Ay! María, María, Mariucha. María, que es la novia de Juan. ¿Y qué tiene? Que tiene los cabellos largos, largos, largos. Y trabajan también dos fantasmas y un diablo, pero que no hay que temerles, porque no son ni del todo malos, ni del todo ciertos. Público, es en esta ruina romana donde Juancito y María tienen su aventura número 500.534,50. Y es aquí donde mejor que yo me calle para que comience la acción. Público, con todos vosotros, nuestros actores. Y yo les digo, ¡hasta luego! ¡Ey, ey, 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 ey! A ver si nos ponemos de acuerdo, que no me puedo ir hasta que nos suene un aplauso bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. ¡María! ¡María, novia mía! María de mi corazón. María panza fría. María cara de sandía. María la cara de tu tía. María, qué extraño. María no está por ningún lado. Seguramente fue a hacer algo por allá detrás de las ruinas romanas. La voy a buscar a ver si la encuentro. ¡María! ¿Cuántas veces te he dicho que no se debe mear en las plantas que se secan? ¿Te he dicho o no te he dicho que no se debe mear en las plantas? ¡No! ¿Cómo no? ¡Guau! Wow. Está bien. Pichicho, entonces, vete. No, Pichicho, no. ¡Basta de mimos que me hace coquilla en el pitito! Perrito, una pregunta. ¿Has visto a mi María? Entonces vete, que tengo que trabajar con mis amigos de acá. No, ¿qué hace? Vete. Vete. Ay, esto me pasa por tratarlo siempre como una persona en lugar de tratarlo como un perro. Vete. ¡Fuera, perro de porquería! Qué extraño, ni siquiera el perrito vio a María. Y es muy extraño porque María me dijo que iba a estar acá y siempre cumple. ¡María! María novia mía, María panza fría. ¿Alguno de vosotros ha visto a mi María? No. ¿Seguro que no? No. Allá viene María, viene corriendo con los pelos todos revueltos, parece que viene asustada. ¡Saído! María, 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 ¿qué te pasa que venís toda asustada? Ay, Juancito, si yo te contara. Cuéntame, María, ¿qué te pasa? Ay, Juancito, si yo te contara. Cuéntame, María, que me estoy poniendo impaciente. Ay, Juan, si yo te contara. Ay, María, ¿me vas a contar o no me vas a contar? ¿Qué te ha pasado? Dale. Tú estabas en tu casa, ¿sí? ¿Y? Estaba planchando. Estaba planchando, ¿sí? ¿Y? Me asomé por la ventana. Te asomaste por la ventana y... ¡Ay! ¿Qué has visto? ¡Vi! ¿Qué? ¡Vi! ¿Qué? ¡Ay, Juan! Si yo te contaba. Oh, María, ¿me vas a contar o no me vas a contar? ¿Qué te ha pasado? Dale. Yo estaba en mi casa. Sí, eso ya lo sé. Estaba planchando. Ya lo sé. Me asomé por la ventana. Ya lo sé que te asomé. ¡Ay! ¿Qué has visto, María? ¡Vi! ¿Qué? ¡Vi! ¿Qué? ¡Ay!
María, cuéntamelo de una buena vez. ¿Qué es lo que has visto? ¿Qué te cuento? Dale. Resulta que me llamaron a mi casa. No doy más, todas las chicas son iguales. ¿Qué es lo que has visto? ¿Me asomé por la ventana? Sí. ¡Ay! ¿Qué has visto? ¿Qué? ¿Qué? De verdad que ha visto eso, María. Sí. ¿Y además? ¿Qué más? Sí. ¿Qué? Sí. ¿Qué? Sí. Sí. Se ha desmayado. Le voy a soplar un poquito el culito, como a los pajaritos. ¿Qué? ¿Qué me está pasando? No sé, María, me estabas contando que además de los fantasmas viste otra cosa que... ¡Vi! ¡Tócame! ¿Qué otra? ¿Qué? ¡Diablo! ¡Pepe! ¿Cómo estás tan segura de que era un diablo? Porque era todo colorado. ¿Todo colorado? Sí, Juan. ¿No podría ser un chorizo español que son colorados? ¿Por qué? Tenía cuernos. ¿Tenía cuernos? Sí. ¿Dónde? En la cabeza. ¿En la cabeza? Sí. Ah, claro, porque si lo tiene en el culito se pincha cuando se sienta. María, no tengas miedo. Que si viene un fantasma, yo le hago pim, pum, pa, y se acabó. ¡Qué valiente! La emocioné con mi valentía, mi novia. Y si viene otro fantasma, yo le hago pim, pum, pam, pum, y se acabó, que tanto. La tengo recontra emocionada. Y si viene un regimiento de fantasma, ay, yo no sé lo que le hago porque me achucho todo, María. No, María, yo, por tu amor, aunque se venga un regimiento de fantasma, le hago pim, pum, pam, pum, gallito cagón, y se terminó, que tanto. María, sí. Toca qué músculos. Qué duro, Juan. Parezco el Rafa Nadal. María, sí. Tú te quedas ahí paradita en esa esquina, yo me voy aquí a la vuelta, me subo un árbol, cojo un garrote y vengo para hacerle pim pum pam a los fantasmas, ¿de acuerdo? Sí. Muy bien, llamo, María. Ay, mamita querida, qué oscuro que está por allá afuera. Ahora me da miedo a mí. María, sí, ¿has visto qué valiente que soy? Sí, muy valiente. Sí, me voy, María, me voy. Ay, qué valiente ni valiente si me estoy haciendo unos calzoncillos. María. Sí, Juan. Ay, mejor voy y me digo que no me animo nada. María. ¿Te vas a ir? ¿No te vas a ir? Sí, me voy, María. A la carga, dijo Varga. Ay, este Juancito, pues, ¿qué? ¿A dónde está? ¿A dónde está? ¿A dónde está? María, no tengas miedo. Ya vengo, estoy subiendo el árbol y no grites porque me voy a caer. Sí, ¿sabes? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, oh! ¿Pero qué te pasa, calabaza? María, no tienes que tener más miedo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pase aquí arriba, estos amigos de Villafranca que son valientes como yo, te van a avisar. ¿Estás seguro? Ellos te cuidan. ¿Ustedes me la cuidan? ¡Sí! Pero cuídenmela bien porque es la única novia que tengo, ¿eh? Sí, vale, María. Ya vengo, María. ¿Me la cuidan? ¡Sí! ¿Me la cuidan? ¡No! ¿Me la cuidan? ¡No! Sí, pesado, te la cuidan, pesado. Por favor, que tengo mucho miedo. Si ven algo o escuchan, avísenme, por favor. Ay, Juancito, que no viene. ¡Pum, pum! ¿Eh? ¡Oh, oh, por ahí hay algo! ¿A dónde? Sí, ¿por ahí? Sí. Voy atrás. ¡Pum, pum! ¿Eh? ¿Otro vez? ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡Ahí están los... Esa es María. Sí, esa es María. Vamos a cogerla. Bueno, vamos a cogerla. A la una. A dos. A la dos. Y a la... ¡Vaya! Oye, ¿qué ha pasado? No sé, pero te entierro en la cabeza. Vamos de nuevo. Vamos de nuevo. A la una. A la dos. Y a la... ¡Vaya! Mejor cógela solo. Sí, la cosa está bien. ¡Levántala! Es que está un poco gorda la loca. Yo te ayudo, ¿no? Ahora,
vamos a arrojarla en este pozo que está aquí. Sí, vamos a arrojarla en este pozo que está aquí. A la una, a la dos, a la tres. ¡Vamos ya! Ahora vamos a avisarle a nuestro camarada el diablo que tenemos a María en el pozo. Sí, vamos a avisarle al diablo. Bueno, vamos. Sí, vamos. Bueno, vamos. Sí, vamos. Bueno, vamos. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡María! Aquí vengo con el garrote, María. Estoy a 100 metros. Estoy a 20. ¿A 10? ¿A 5? Oye, María. ¿Y María? ¡Pam, pam! ¡Gatito cagón! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Le saco el traje! ¡Oye! ¡Pero miren quién había sido! ¡Un disfrazado de fantasma! ¡Un concejal del otro partido! ¡Menos mal que yo no le tengo miedo a los fantasmas! ¡A mí los fantasmas no me asustan! ¡A mí los fantasmas me dan un poquito de... ¡Pim, pum, pam, pum! ¡Gatito cagón! ¡Ahí está! ¡Le quito la máscara! ¡Oye! ¡Otro concejal! Ya sé lo que voy a hacer. Con este traje que le saqué a ese falso fantasma, me voy a disfrazar yo de fantasma. Así el diablo no me va a reconocer. ¿Les parece? ¡Sí! Me disfrazo de fantasma y vengo. ¡Del otro! Me disfrazo y vengo. Que me disfrazo y vengo. ¡Rompa la lala! ¡Fantasma sobrino! ¡Fantasma tío! ¿Alguien de vosotros ha visto al fantasma sobrino o al fantasma tío? ¿Lo vieron o no lo vieron? Me parece que me estáis mintiendo. ¡No, socorro! ¡Me estáis mintiendo! ¡Sí! ¡Que me estáis mintiendo! ¡Sí! Está bien, está bien. Seguramente los fantasmas se fueron a tomar un vinito con coro. La voy a buscar por allá, a ver si la veo. Fantasma sobrino, fantasma tío, fantasma sobrino. ¡Ay! Acá estoy. Soy Juanito disfrazado de fantasma. ¿Le parece que me va a reconocer el diablo? No, que no me reconozco. Sí. Hola, fantasma sobrino, ¿cómo te va? ¿Cómo le va, señor diablo? A mí me va muy bien. Y a ti parece que también, porque te veo muy gordo. ¿Por qué estás tan gordo? Estoy gordo porque he comido mucho. Te felicito, comer mucho en esta época es toda una aventura. ¿Y qué has comido para estar tan gordo? He comido... No me acuerdo qué he comido. ¿Cómo que no te acuerdas qué has comido? ¿Qué has comido? ¿Qué he comido, chicos? ¿Qué he comido? He comido patatas fritas con cosas. ¡Ay, muy bien! Permíteme un abrazo, entonces, para festejar este encuentro. ¿Un abrazo? Sí, un abrazo. No, no quiero un abrazo. ¿Por qué no quieres un abrazo si somos parientes? Sí, pero es que no me puse el desodorante íntimo. Ah, ¿eso qué importancia tiene? Yo hace un año que no me baño. Venga, venga el abrazo, fantasma sobrino. Venga el abrazo. ¡Ya! Era Juanito que se había disfrazado para engañarme. Y vosotros no me habéis avisado nada. ¿Por qué no me habéis avisado nada? Ah, porque estáis de parte de ese Juanito, ¿verdad? No me importa, yo me voy a esconder detrás de esta cortina. Y cuando venga ese Juan lo cojo por detrás y le hago ñaca, ñaca, patata. Pero vosotros no le aviséis que estoy escondido ahí, ¿eh? ¡Sí! ¡Que no! ¿Qué me estás haciendo bailar como un payaso? ¡No avisé! Acá voy, dame el agua. Acá voy, aquí voy, aquí, despacito. Ahí, 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 ahí
Aquí. ¡Ay! ¿Cómo me costó agarrar este garrote? ¡No hay nadie! ¿Detrás de la cortina? Aquí detrás de la cortina no hay nadie. No hay nadie ahí detrás de la cortina. Aquí, por aquí no hay nadie. ¿Saben lo que voy a hacer? Como este diablo aparece y desaparece por todos lados, yo me voy a esconder detrás de esta otra cortina. Y cuando venga el diablo le hago chaca chaca. ¿Les parece? ¡Sí! Ahí. ¿Se me ve ahí? ¡Sí! ¡Se te ve el garrote! ¿El garrote? Así entonces. Ahí. ¡No! ¿Se me ve el culito? Ahí. ¡Va para allá! ¡No se ve nada! ¡No! ¿Con quién estáis hablando? ¡Con nadie! ¿Cómo con nadie? ¡Con nadie! Oh. ¿Quién me ha pegado? Por favor, no me mientan. ¿Quién me está pegando? Por favor, que soy un pobre diablo. ¿Quién me está pegando? Acabó lo que se daba. Me voy a acostar aquí, me voy a esconder de nuevo. Y cuando venga ese que me está pegando, le voy a hacer ñaca, ñaca, patata, mandioca, zapallo, perejil y zanahoria. Pero no le aviséis que estoy ahí, ¿eh? ¡Sí! Me quedé y gané a gritar, ¿verdad? ¡Sí! ¡No! Más diablo que yo, ya sé lo que haré. Me iré a esconder cerca de la casa de María. Juancito creerá que me fui del todo. Voy a la casa de María, a la casa de María, la casa de María, la casa de María, la casa de María. Acá estoy, estoy llegando a la casa de María. Ahí está. Ahora sí, me voy a esconder aquí. No le digas nada. Pim, pum, pa. Pim, pum, pa, dice. Pim, pum, pa. Que esto no es un samba brasilero. Vamos a pelearnos. Sí, pero primero te se los cordones en el zapato que tiene desatado. ¿A dónde? ¡Aquí! ¡Pum allá! ¡Chuc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 hu
¡Suelta, suelta, suelta! ¡Mía! Me ha meado un perro y me he desmayado. ¡Pichicho! ¿Tú sabías que tu meado tenía tanto poder? ¡Qué lindo secreto para la curandera de Villafranca! ¡Pichicho, toma! No, vení para acá, no tengan miedo. No es un fantasma, en serio. Es nada más que un hombre disfrazado. Llévalo, buscá también a los otros fantasmas falsos y entregalo a la policía. Pichicho, muchísimas gracias. Pensar que yo te eché al principio. ¡Fuerte el aplauso para mi perro! Un fantasma pim pum pam. Otro fantasma pim pum pam pom. El diablo pim pam pum pam pom. ¿Quién me falta ahora? ¡María! ¡María! ¿A dónde está María? ¡En el pozo! En las ruinas romanas, en el pozo de la ruina. Voy para allá, voy para allá, voy para la ruina. A ver, a ver, a ver si la encuentro. A ver, a ver, a ver, a ver, por aquí era. ¡En el pozo! ¡En este pozo! ¡No! ¡En este pozo! ¡Ahí! ¡En este! ¡Ahí! ¡Atención! Sí, allá está mi María en el medio del agua. Debe tener la panza más fría que nunca. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Tírate! Señores, vamos a contar hasta tres y me arrojo. Vamos a contar, vamos. ¡Una! ¡Dos! ¡María! ¡Pancito, viniste a salvarme! Sí, María, pero me golpeé el culito. Sube, María, pisa en las piedras. Sí, Juan. En las piedras. Sí, Juan. En las piedras, no en mi nariz. Ay, María. María. Juancito. María. Juancito. Mamá. Oh, yeah. Un besito, mi amorcito, besito, besito, besito. ¡Ya! Yeah. ¡Ay, ay, ay! María. Juancito. María. Juancito. Mamá. Oh, yeah. María. Sí, Juan. Cuidado con el pozo. María. Sí, Juan. No tienes que tener más miedo. ¿Por qué? Porque vinieron los fantasmas y el diablo y yo solito le hice pim, pum, pam, pum, María. ¿Vos solito? No, yo solito no, porque todos mis amigos valientes me ayudaron. Y el perrito Gervasio que los meó. ¡Ay, qué valiente! Pero ¿sabes una cosa? Sí, Juan. Que no eran fantasmas de verdad. ¿Cómo que no eran si yo los vi? María, los fantasmas no existen. ¡No! Eran unos hombres disfrazados de fantasmas para asustarnos y que le votemos al otro partido. Cuando veas un fantasma, piensa que debajo de él hay un hombre interesado que quiere robarte algo. María, sí, Juan. Pero dejémonos de filosofía y vayamos a saludar a mis amigos que me ayudaron tanto. Vamos, María, por allá, cuidado, no te caigas, pasa ahí, cuidado, las piedras, cuidado, María, no te caigas. Sí, con voz de María, María, ahí está, sí, ahí vamos, sí, ahí está, sí, ahí voy, María, 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 María. A continuación, no se muevan de ahí todavía, que seguimos, con la visita guiada. Jorge, todo cumplió que yo te ayude. ¿Te gustó? ¡Sí! Ahora vamos, les vamos a contar un poco qué es todo lo que hay aquí, pero primero vamos a desnudar la magia del Teatro de Títeres y le vamos a mostrar, Rosana, les vamos a mostrar dónde trabajamos los titiriteros. Miren. Nosotros estamos detrás, ustedes no los ven. Y lo que hacemos es esto. Trabajamos aquí. ¿Y cómo vean? Ese es un secreto. ¿Cómo mea? Miren, nosotros les vamos a mostrar cómo hace pipí, pero no se lo cuenten a ningún titiritero ni a nadie. Este aparato lo compramos en Escandinavia. ¿Saben dónde queda Escandinavia? No. Nosotros tampoco, pero lo compramos ahí. Miren,
Una simple botellita con una perforación en el tapa. Esto que vieron ahora son tímeres de guante, ¿no? ¿Por qué se llaman de guante? Porque se colocan como un guante. El dedo, el mayor, acá, ¿sí? el índice acá, el mayor en una mano y el gordo en la otra. Miren. ¿En la cabeza va esto? El índice, el mayor en una mano y el pulgar en la otra. Todo. Este me gusta a mí. Todos los que ven acá se llaman títeres, pero de acuerdo a cómo se manipulan tienen un nombre. Estos que tienen hilo se llaman marionetas, títeres marionetas. Un calcetín,
están hechas con un calcetín en la cara, ¿eh? Y después todo el cuerpo con las telas. Si es un... ¿Con qué manejará el titiritero este...? Con un palo. Con un palo no. Con el palo es para sostenerla nada más. Con la mano. No, con la mano tampoco. ¿Eh? Con la... Con el pie, exactamente. Miren. Esto se hace así. Las tres titiriteras se acuestan y este títere se lo calzan en la pierna hasta que el pie, sin el zapato por supuesto, llega a meterse dentro del calcetín. Entonces esto le permite hacer este movimiento a la cabeza. Y la cintura de la china, que vieron que las chinas son muy ceremoniosas, se inclinan, son las rodillas titiriteros. Cuando se inclinan, las chinas saludan. Son tres titiriteras que manipulan y hacen un show musical entre las tres. Una condición, la noche anterior, las titiriteras tienen prohibido comer fabada, poroto y todas esas cosas. No pueden, porque peligra al público. Entonces, eso fíjese, se manipulaban con los pies y los otros con los hilos, que eran las marionetas. ¿Sí? Y estos son muy sencillos. Esto lo pueden hacer ustedes en su casa. Una noche que mamá está distraída, ustedes se levantan despacito. Como mientras mira la novela. Sí, que está distraída. Van al cajón de la ropa y le piden prestado un par de calcetines, en lo posible limpios, sin usar. ¿Por qué? De pelito puede tener pedacitos de trapito, de lana, no hace falta que tenga estas boas de carnaval. Son títeres, se llaman manopla, y trabajan, son nueve, que trabajan en un show que les cuento, y hacen más o menos esto así. Poro, po, 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 poro, po, 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 y... Oh, Esto es muy sencillo, de hacer. Estos títeres pertenecen. Esos títeres que vieron. Y voy a la. Junto con estas, ¿qué son estas? Bailarinas que tienen que patines. Estas bailarinas, junto con. Con esa coral, ¿saben cómo se llama la coral esa? La de la manopla, es una coral. ¿Saben cómo se llama? ¿Por qué estaban hechos? La coral calcetín. Se llama la coral calcetín. Eso, estas muñecas, otros muñecos que les vamos a presentar ahora, más de estas gigantes, son todas integrantes de un espectáculo que se llama La Rebelión de los Juguetes, que lo hicimos para que aconsejar a las mamás que cuando van a comprar juguetes no esperen al último día. Cuando escriben la carta a los reyes, con tiempo, que pidan con tiempo lo que quieren, que sea un juguete que el niño lo pueda le sirva, ¿no? Que a último momento, con todas las prisas, y van y compran cualquier cosa. Todo, y cuando hay que cargar, quedan pocas cosas. Sí. Le compren juguetes sanos. Estas son unas patinadoras. Miren, estas patinadoras son tres, pero en realidad aparecen de a una. Los titiriteros trabajan detrás de un retablo como este. Entonces la primera muñeca aparece bailando. Cuando llega, entra la otra en otra posición. Tiene otra posición. Mientras el titiritero le cambia la posición a la otra y vuelve, Rosana. Vuelve bailando. Cambiando de pose. Entonces cuando vuelve, entra la otra y sigue bailando. Y parece que ella está cambiando, una vez sale así y otra vez así. Son tres, pero en realidad la que trabaja es siempre una sola. Sí. Le vamos a mostrar el títere más pequeño de la sala. Ahora, si ustedes hacen palmas, la muñeca baila y mueve las caderas como mueve Shakira. Así que vamos a hacerle palmas. ¿Quieren ver?
usted lo que no quiere ver cómo está cumplido. Usted quiere ver si tiene braga. ¿Se imagina cómo son las bragas de estas? Como la de la abuela, así. Bien, vamos a ver si tiene braga. A ver, un poquito por adelante. Vamos, Sandra. No. ¡Qué desilusión, eh! No tienen. No usa braga. No. Miren, estos caños que ven, esto que ven acá. A ver, estos caños, ¿ven? Son los caños que usan los fontaneros para llevar el agua. Los descubrimos y son muy plásticos y nos permitieron hacer estos aros para hacer el liniaque y que puedan mover la cadera. Esta muñeca además tiene un palo de fregón acá en la cabeza que nos permite que diga sí y no. Pero además, acá tiene. A ver si podés tener. Acá tiene un eje. Tiene un eje acá que permite que salude. ¿Eh? Todo bonito. Esta también pertenece a la rebelión de los juguetes. Ahora le vamos a mostrar el pequeñito. Miren, estos títeres se llaman títeres de mesa porque se manipula la vista y fíjense, no se levanten, quédense donde están. Pero esto nos permite, es un poquito difícil porque tiene el caño, hacerlos caminar, ¿eh? Miren, no se levanten, ¿eh? Y son muy elegantes caminando, nomás que nosotros los trabajamos arriba de una mesa y se llaman títeres de mesa. Tienen esto, este comando que con el dedito nos permite mover la cabeza. Y tiene los cortes como tenemos nosotros, la muñeca. Tiene los codos, la movilidad. Tiene la movilidad como nosotros. Esas marionetas. A ver. Contar un poco la. Estas pertenecen todos a un espectáculo que se llama La Niña Araña, que ahora les vamos a mostrar otro personaje, que es la historia de una mujer, un ser que es mitad mujer y mitad araña. Y entre los personajes aparece esta niña que es Anastasia, que tiene 27 años y trabaja en un circo haciendo un espectáculo y canta una canción. Yo la empiezo a la canción que todos ustedes la conocen y ustedes siguen la canción, ¿eh? Tengo una muñeca vestida de azul con su camiseta y su cabezo. La sangre al paseo se me costó. La tengo en la cama con mucho dolor. Esta es la mujer araña. Esta es la historia de la niña araña que la criaba el papá, le daba de comer todos los días, tenía que salir a juntar cucaracha, mosca, mosquito para darle de comer. Se cansó y se la vendió al señor Rules, el personaje del botellante que era dueño de un circo, para que también le sirviera como sirvía la nenita y cobrara entrada. Pero como no tenía éxito con la mujer araña, la abandonó en un hotel. Y ella estaba solita y no podía bajar la escalera porque tiene las patitas muy frágiles. ¿Saben quién es este? Un nazareno. Un nazareno. Este nazareno nunca se le cayó el capirote. No sabe cómo es su cara. Desde que nació con capirote. De grande, el Ayuntamiento de Andalucía lo contrató para que se pararan las esquinas en Semana Santa y los guiris y sacaran fotos con él. Ese era su trabajo, se ganaba el dinero con eso. Y estaba la niña araña en el hotel, asustada, pidiendo socorro. ¿Quién grita? ¿Quién? Nada estoy, estoy sola, muy pero, sola. ¿Quién eres? Soy la niña araña. Ah, ¿y tú? Yo, un nazareno. Y bueno, resulta que él nunca había tenido novia, porque además como no se podía sacar capirote, la novia a la media hora que lo conocían se iba porque no le podían ver la cara. Pero aquí parece que entre la niña araña
Y el Nazareno empezó a ver como una cosita así muy linda. Y la niña Dania se empezó a sentir enamorada y le dijo... Ay, Nazareno, quítate el capirote. Es que no puedo. ¿Por qué? Porque no sé cómo se sacármelo. ¿Y si probamos con el cuento del príncipe, la princesa y el sapo? Pero mujer, ni tú eres una princesa ni yo soy un sapo. Pero eso no importa, intentemos. Probemos, probemos. Y se dieron un beso. ¿Y qué pasó? Se le salió el capirote y ella se transformó en una bella mujer. Mire. Que puede mover la cabecita. Como el otro. Qué moderna que tiene las uñas pintadas de azul. Está muy moderna la araña. A ver, ¿qué es el mismo? Ah, miren, les voy a traer un pique. Estos muñecos son otra, eso eran, dijimos que eran de mesa. Estos se llaman títeres de varilla, porque se manipula, son grandes. Se manipula la mano, los brazos con dos varillas, por eso se llaman de varilla. Y pertenecen a un espectáculo. Todos los títeres que ven acá son de espectáculos. Esto pertenece a un espectáculo que se llama El traje nuevo del gobernador. La historia del traje nuevo, el traje invisible del emperador, que algunos tienen que haber leído. Sí, sí, yo. Bien. Entonces, este es el borracho. ¿Cómo me va, compañero? Yo estaba aquí en Villafranca, los barros, me dijeron que hay vino rico. Pero nadie trae vino. La coro no trae vino. ¿No hay vino en Villafranca? No. Sí, ¿y dónde está, compañero? No, venga, venga. Estos títeres se manipulan así dentro de una gran escenografía que al titiritero no se lo ve. ¿Mm? Se llaman títeres de varillas. ¿Y los calvarios son sus? ¿Cómo? ¿Y la coba? ¿La coba? Ah, miren, ahora les vamos a presentar otro personaje de la rebelión de los juguetes. ¿Saben cómo se llaman estos títeres? De peana. Son títeres, tienen una vara acá y se deslizan sobre un techo de madera que tiene guías. Entonces, hasta ahí el titiritero las va moviendo. No tiene muchas posibilidades de movimiento, por eso tiene los brazos locos. Él es el cartero, el que lleva las cartas a los Reyes Magos de los chicos escriben para pedir los juguetes. Y ella es Florinda. Ya se viven en la juguetería, ya hace bastante que se conocen y parece que también acá, entre el cartero y la Florinda. Y... ¡Florinda! ¡Cartero! ¡Florinda! ¡Cartero! ¡Florinda! ¡Cartero! ¿Me vas a decir algo? ¿Sí o no? Sí, Florinda, quiero decirte algo hace mucho tiempo. Resulta que yo hace mucho, como 2 años, 2 meses, 3 días y 1 minuto, tengo ganas de darte un beso. Vamos, cartero. ¿Me das un beso? Sí, cartero. No, 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 pero espera. Vamos, vamos, vamos. Vamos, a la 1, a la 2, a la 3. Y a la 3. ¡Epa! No te lo puedo dar, porque ellos están mirando y me da vergüenza. Que se tapen los ojos todos y yo te lo doy. Tápense los ojos. Vamos. A la una. ¡No! La señora que está allá al frente no se tapó los ojos y me mira. A ver la señora que se tape los ojos. No se tapan los ojos, yo te digo. Vamos, dime, vamos. No. Me mira. Otra técnica. Este es un león. ¿Y eso? Miren lo que mueve. ¿Ven esto? ¿A qué se parece esto? A una tijera. Este es un títere tijera. Esto, este movimiento así, ¿eh?
Disculpen si tiene muy mal aliento, pero se comió recién. ¿Y usted los dientes? ¿Eh? Ya está viejo, los perdió a todos. Necesita una dentadura postiza. ¿Eh? Bueno, ahora los vamos a dejar que recorran ustedes toda la exposición, la vayan viendo, y que se lleven en la en su cabecita, esperen, que se lleven en su cabecita la imagen de un títere, que después lo dibujen y que se la traigan a Coro, después que el Coro nos va a mandar para que sirva la posada del títere en Castuera. Muchas gracias.